ondo etorria aderaztea, udalaren izenean, eta zuei guztiei, eta baita be, ona urreratu direzen agintariei. Eta, bueno, ba, ondo etorria, eta probat, gonbidapena egitea, ba, hau guztia, hemen agertzen den, hau guztia, ba, begiratzera, aztertzera, eta gehien bat, bueno, nire atzealean dagoen unitatea, be, nik uste dut oso interesgarria dela, eta merezi dagoela, ba, begiratxo bat botatea. Bide horretik, beraz, ba, ondo etorriak izan zaitezte, danak, eta, bueno, ba, espero dut aintzatak mak persona bertotik pasatzea, eta unitatea, eta gainerakoak ikustea eta ezagutzea. Va a ser un tren que lo va a poder utilizar la gente para su discurrir habitual en el día a día, que está construido en Euskadi, como decía anteriormente la alcaldesa y a los miembros de la Corporación de Durango, por empresas vascas, y que además me consta, porque ayer mismo lo decían a la noche, que ha servido para que esas empresas en este momento puedan trabajar en otros continentes y en otros países. Ha llegado el momento de que no solo tengamos una nueva cara, es un poco del eslogan de esta exposición de Euskotren, sino que realmente tengamos un tren en condiciones del siglo XXI, si para nuestros conciudadanos, si realmente creemos que esta es una de las mejores alternativas para comunicar nuestros pueblos y nuestras ciudades en ambas direcciones, porque no solo, me entenderéis perfectamente, yo quiero que Durango se comunique con la capital de Bilbaína, quiero que Durango se comunique también con las tierras de Guzmanas, evidentemente con la capital de Donostiarra, bueno, de Donosti, perdón, y pero con mucho más con el eje central de Elgoibar o Plentano, si fuera necesario. Yo creo que las mugas existen, pero las personas, cuando se mueven y cuando discurren, superan esas mugas y son capaces de utilizarlo en beneficio personal y espero que en beneficio de generar riqueza. Me quiero atrever en este acto, a través de la alcaldesa y de los representantes municipales, a dirigirme a todos los vecinos de Durango para asegurarles que toda la obra está licitada y por tanto se va a realizar todo el soterramiento al ferrocarril y vamos a eliminar todos esos pasos a nivel que no solo dificulta la vida cotidiana, diaria, sino también la peatonal de la gente, y que estamos en ello.